ves, si te agarra te mata. Pero... ¡Tenla! ¡Escápate por la puerta de atrás! Quiero hablar con vos ahora mismo. Todos afuera ya mismo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque vos no sos Juan Sebastián Echeverría, vos sos un impostor. Los que cumplen años este mes son igualitos a Natalia. ¿Por qué? Y porque la enana Buchona cumple años mañana. Para que sepas, yo también cumplo años mañana. Y no soy igual a esa estúpida. ¡Elsa! Averigua la dirección de este señor. ¿Ves estos dedos? Estos dedos son los que mejor pellizcan en el mundo y más fuerte. ¡No! ¿Eso? Chicos, ¿qué pasa? Pasa que mañana hay fiesta. Sí, es el cumpleaños de María. Sí, ¿eh? Le vamos a hacer un fiestón de aquellos. ¡Y que lo cumpla! No, pará, que si gritas así te van a escuchar hasta en el granero. ¿Y qué hay? Que es un cumpleaños sorpresa. Y a María le va a encantar. Ana, ¿le podemos decir a Lucas que infle los globos? Lucas no se va a quedar para el cumpleaños. ¿Que se va? ¿Cómo que Lucas se va? Me parece que voy a tener que pintar mi cuarto de naranja. Para que mi amigo se acuerde de la promesa que me hizo. ¿Cómo es que prometí que te iba a cuidar siempre, no? ¿Cuándo? Mi salita naranja le prometiste. Salita azul. Salita naranja. ¿Qué promesa? ¿La que te dice la salita azul? No. Mi salita naranja. Pero sé de qué hablan ellas. ¿En serio? Contame. Las invitaron a una fiesta. Deja de decir pavadas, si estaban hablando de María. Así que María va a hacer una fiesta. ¿Qué pasa acá? ¡Ya basta! Mira, Inés, te voy a contar algo que nunca en mi vida le dije a nadie. ¿A Candela tampoco? No, a ella mucho menos. Bueno, dale. ¡Pero basta, chicos! ¿Qué les pasa? ¡Se volvieron locos de golpe! No queríamos llegar a esto, María, pero no hay otra. ¡Suéltame! Yo siempre estuve enamorado de Candela. No sé, lo que siento por ella es mucho más que una amistad. Igual no importa porque nunca se lo voy a decir. Ella no siente lo mismo por mí. ¿Entendés lo que me pasa ahora? ¡Chicos, abran! ¡Por favor, no se han pesado, che! ¿Quién anda ahí? Candela, ¿no me presentás a tu amiguita? No la mires así. No tiene nada que ver tu prima. Vine por mi cuenta. ¡Oh, por favor! ¡Ábrame de allá! ¿Vos quién sos? ¿El chico genio? ¿De verdad sos un genio? Entonces me tenés que ayudar a salir de acá. Por favor, tengo que ir urgente al granero. Anda a buscar a María. Sí. Dale, vamos. ¡Ay! ¡Qué sorpresa se va a llevar nuestra chiquita! ¡Te volviste loco, nene! ¡Shh! ¡Me están buscando a mí! ¡Ay, pero yo no le tengo miedo a estos dos! ¿Qué les pasa que vinieron acá ustedes? Vinimos porque ya sabemos lo de tu cumpleaños. Porque es un secreto profesional. ¿Y vos te pensás que eso a mí me impide hablar? No, de ninguna manera. Mira, esta es la receta de las ananas. No sé si se viene a llamarla. Hiciste muy bien. Esto puede ser una pavada, como puede ser algo muy grave y hay que salir de dudas. Acá hay otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta una solamente. ¡La tengo yo! Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son los años que cumplís. ¿Vas a soplar las velitas? Sí. Y gracias, Ana. Soy la nueva feliz del mundo. Gracias, querubín. En esta casa sí me quiero quedar a esperar a mi mamá. Me extraña mucho que no haya llegado Candela. ¿Qué le habrá pasado a ella?
¿Para que termine de copiar el poema? No, me olvidé. Mañana no te hacen falta. Bueno. ¿Dónde iba a estar apurada? Al cumple de María. Llegó tardísimo. Nos vemos. Dieguito. Muy bien. Haceme el llevate. Bueno, ahora les pido que todos levanten sus vasos. Porque vamos a brindar primero por el nuevo compañero. Que a partir de hoy puede quedarse acá todo el tiempo que se le dé la gana. Vas a dar mucho amor. Va a ser tu hogar. Y vas a tener una camita donde dormir. ¿Una cama como la de los chicos? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Brindemos! Cumpleaños por un año más.
pero hay que adornarlo. Hay que poner alfombra, hay que poner cuadros y muchas, muchas flores. Nena, ya te dije que esto no es una casita de muñecas, es un escondite. ¿Y para qué sirve un escondite? Ay, para hacer un secuestro. La más rica y rica buena de la fiesta fue la cara de María. Estaba tan feliz. ¿Sabes qué contenta se va a poner cuando se ve en la foto? ¿Puedo llevarla a revelar? Bueno, dale, vayan. Pero cuidado al cruzar, ¿eh? Dame. Tomen. ¿Vos? Yo me puedo ir a dormir. Anda. Hasta mañana. ¿Ahora me vas a contar qué te pasa? Lo de siempre. Problemas con Inés. Pero esta vez tomé una decisión. Voy a hacer como que no existe. ¿Y si te sigue molestando? Y si me sigue molestando, no sé. Voy a hacer como que pasa una mosca. ¿Sabes que no te creo nada? ¿En serio? Voy a aguantar. ¡Copado! Vamos a dormir en camas de verdad. Sí, y las camas de verdad tienen sábana de verdad. Hacer las camas. ¡Ay! Bueno, si no queda otro. ¡Clic, clic, clic! ¡Patito de embarazo, amado! Hacer las camas es más difícil que morderse el codo. Yo te ayudo, Kirby. Mi mamá me enseñó a hacer esto desde que soy una. Así de chiquitito, Mario. Cortala con lo de Kerwin. No merezco ni un chico de carne y hueso. Como vos, ni tampoco vuelo. María. Qué lástima. Los chicos de acá al lado me reconocieron. María, dejó. Si eres un ángel, capaz me podías ayudar. Siempre te voy a estar ayudando. ¿Somos amigos o no? Permiso, Mariano. Teléfono. Gracias, Florencia. De nada. Sí, hola. Doctora. Sí, me acordé del análisis de sangre, sí. ¡12 horas de ayuno! Pero... no, no hay otra manera de averiguarlo sin que sea pinchándome, no sé, una radiografía, algo. Está bien, está bien. Hasta luego, chao. ¿Pasa algo? No pasa nada. Hasta mañana. Hola, Fer. Inesita, ¿cómo estás? Quería contarte de Ale. ¿Cómo que Ale? El chico de la moto. Pero no, ¿qué me iba a pasar? Se la pasé bárbaro, es un divino. Es un potro. Sí, obvio. Mañana salgo de nuevo. Sí. Lucas. ¿Te acordás de Lucas? Yo ya me olvidé. No sé ni quién es. No tenga miedo, Massa. Es un pinchazo nada más. No, no, no tengo miedo. Abre esos brazos. Buenas venas. ¡No! ¡No! Si tienes miedo, voy yo solo y listo. ¡No, no, no! ¡Espera! Te acompaño. ¡Qué calor, eh! ¿Calor? Sí. No, yo no siento calor. No puede ser. No podés comer antes del análisis de sangre. Shh, ¿Por qué no hablas por un hortoparlante si se entera todo el barrio? ¿Eh? Además, cambié de idea. No voy a ir. Vos le dijiste a la doctora que ibas a ir. No, yo no firmé nada, así que nadie me puede obligar a nada. Bueno, pero vos diste tu palabra, así que vamos. Vamos, te voy a acompañar. ¿Qué pasa? No me digas que te da miedo que te saquen un poquitito de sangre. No, 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 nada que ver, no. ¡Vamos! Sebi, ¿querés venir a lavar los caballos con nosotros? No, gracias, mejor me quedo acá. Bueno, está bien, como quieras. Chau. Thank you.
este ropa se habrá soltado de una soga. Sí, te faltó esta noche. Vamos, rápido, al escondite llevo el mundo. Hola, Inés. ¿Cómo estás? Bárbaro. Ahí voy entrando. Sorry, me están esperando. Escucha, Inés, no te vas a subir esa moto, ¿no? Puede ser peligroso. Olvídate de lo que yo haga, Lucas. Como yo me olvidé de vos. Que yo les... ¿Y yo qué? Vos nada, yo soy el jefe acá. Dije que esto no lo traigas. No es una casa de muñecas, es un escondite. ¿Y a mí qué me importa? Mira, anda a traerle agua al prisionero. ¿Por qué yo? Porque esta parte del plan te toca a vos. Está bien, voy a buscarle agua. Pero voy a buscarle agua y nos vamos a la escuela, ¿eh? Cuando Tiago vea esta cámara lo va a poder creer. A lo mejor no le gustan. Ay, ¿por qué no le van a gustar? ¿Y tanto día viviendo como millonario? Ay, ¿qué decís? ¿Y vos qué sabes? Por ahí vuelve de novio con la ricachona y se olvida de nosotros. Ay, Tiago no es así. Ay, Tiago no es así. Te apuesto lo que quieras que no va a pasar eso. Dale, ¿qué apostamos? El que pierde limpia toda una semana seguida el gallinero. De hecho. ¡Abrime, Agustín! Ya no tenés eso. Ahora le voy a contar a mi mamá. ¿Qué fuiste, mi cómplice? ¿Vos estás viendo lo que yo estoy viendo? Sí. Son pisadas de barro y una pluma. ¿Sabés lo que significa esto? Sí. Que voy a tener que pulir el mármol y lavar toda la alfombra. No, Nelsa, no. Nunca entendés nada. Esto significa que uno de los chicos fue al granero. ¡Tienen prohibido ir ahí! Ya lo sé, pero evidentemente alguno fue. Quiero que me averigües quién fue y que lo castigues. A cualquiera, menos a Tali, ¿no? Mira, aunque me duela, si fue Tali la castigas igual. No quiero que ninguno se acerque ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Estoy mareado, no sé, ¿no? Es porque no comí seguro. ¿Estás seguro que es por eso? Sí, no sé. Perdón, es que no le encontraba la vena, pero... ¡Ah! ¡Ay, me impresionó! No te preocupes, te van a dar un pinchacito, no es nada. Dos segundos. De que era chiquito. La sangre. Pero es que van a revisar cómo está tu cuerpo, ¿sí? No pasa nada. ¿Vas a Mariano? Me desmayo. Vamos, viene. Viene, vamos, arriba. Dale, Mariano. Adelante. No, tranquilo, en serio. Mira, pasamos, te sacamos un poquito. Acá, esto va a terminar muy rápido, es todo muy fácil, ¿eh? Sí, él sabe, no le pasa nada. Cerrá. Yo se lo expliqué. Cerrá acá, cerrá el puño. Despacito. Esto todo ahí. Sí. Muy rápido, ¿eh? Despacio. Tranquilo, vos tranquilo, no sabés que no pasa nada. En dos minutitos termino. Tengo miedo, doctor. No. Minutos. Despacio, doctor. Y va a ir todo, no, ¿eh? No tenés miedo. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Cerra el puñito. Ahí va. Hola, Mariano. ¿Cómo te va? ¿Qué haces acá? Mi papá es un dueño del laboratorio. Siempre vengo hasta acá con él y después me voy para el cole. Cuando vi tu nombre te quise saludar. Qué bueno. Bueno, chao. Chao. Oh, ok, bueno. Esto bueno, ya está listo, ¿eh? Terminamos. No pasa nada. Ya está. Bueno, vamos. Gracias, ¿eh? Vamos, Mariana. Mariana. Chicos, ahí está afuera, ¿eh? Sí, vamos, así que... Dale, que no pasa nada. Despacio, vamos, campeón, vamos, no pasa nada. No, está bien. Gracias. Chao, chao. Vamos. Ay, Salsito, que me duele.
sé ni con quién te metiste. Yo tengo un ángel que me cuida. Ah, sí, no me digas. Sí, y es re bueno. Pero cuando alguien me quiere hacer una cosa, no sabes cómo se pone. Ay, nene, no sabes, me da miedo tu ángel, mira cómo tiemblo. Si yo saber cuando te agarre, vas a llorar como una nenita. Vos sos la nenita. Y cortala. ¿No ves que no me dejas concentrar? Si quieren que les devuelva a Sebastián sano y salvo, tienen que ser mis esclavos por toda la vida. Firmado el secuestrador. No te vas a salir nunca con la tuya, Agustín. Eso lo veremos. ¿Y las plantas? Le piden prestado un poco de luz al sol. Y con esa luz, fabrica la clorofila. ¿La qué? La clorofila. Ah, no, encima con trabalengua no vale, che. Ah, clorofila. Cloro. ¿Ustedes escucharon? Ay, seguro que Sebastián que está haciendo una broma. Ah, sí, yo le voy a hacer otra bromita. No, 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 no me gustan las bromitas estas. ¡Hola! No. ¡Sorpresa! Guarda. Despacio, despacio. ¿Cómo te fue la gira? Bárbaro, bárbaro me fue. Ganamos y gracias a mí. Che, ¿y el viaje cómo estuvo? Bárbaro, ¿no te imaginas a los lugares a los que fui? Aparte estaba en unos hoteles súper lujosos. ¿Y te hubiera gustado seguir viajando? Mazo, yo ya los extrañaba mucho. Ay, gracias. ¿Sabes qué? David se fue. ¿En serio? Sí, se fue con la abuela. Ah. Aparte se volvió buena. Y también hay un chico nuevo, se llama Sebastián. Bueno, mira, siéntate con nosotros y te ponemos al tanto de todas las novedades. Ahora no, porque no, me están esperando. Ah, pero te vas a ir. Sí, sí, tengo que ir con los mellizos a organizar la fiesta de la entrega de las medallas. No te preocupes, yo hago todo rápido y vengo a hablar con ustedes, ¿sí? Chau, suerte. ¿Qué te dije? El gallinero lo limpias vos. Chica, se me rompe la cabeza de un piedrazo. ¿Quién fue el animal? A ver, ¿qué dice? Es una nota de rescate. ¡Y salimos campeones y todo! Ah, cuánto me alegro. Voy a avisarle a Juan que llegaron bien. Elsa, ocúpate de la ropa sucia para lavar. ¿Ya escucharon? Por favor, la ropa sucia. Bueno, dejen. No tengo la vida para esperar. Deme los bolsos. Mejor hago lavar todo y listo. A ver, a ver. Oh. Hey, Tita, ¿qué pasa? Qué triste volver a casa y que nadie te dé ni siquiera un beso. Porque no están los chicos. Pero cuando vuelvan del cole... Bueno, pero yo no hablo de los chicos. A mí me gustaría que mi mamá me recibiera con un beso. No quiero tener una mamá como Pía. No la vamos a tener. Falta un montón para que papá se case con ella. Además, nosotros somos campeones. No necesitamos que nadie nos dé besos. Dale, vení, vamos, dale. Bueno, pero yo sí que lo necesito. Desde la nota de rescate, lo único que falta es que me respondan. Y si no te responden, te quedas a vivir acá. Yo te dije, si no me soltás, va a ver que mi ángel te va a agarrar y... No, porque ni tu ángel ni nada va a poder entrar acá. Porque yo cerré con llave. ¡No! ¡La llave! Con esto Teo va a poder subir cuando quiera. Sí, lo raro es que todavía no vino. Y se habrá entretenido con los chicos del granero. Nos prometió ayudarnos. Y mucho tiempo no hay. Dale, vos tranquilízate, ya va a venir. Tira. Florencia. Hola, Santi, vení. Necesito que me hagas un favor. Sí, dale. Decime, ¿no sabes de quién es esta letra? A ver. Fíjate. Sí, creo que es de Agustín. ¿Que secuestró a Sebastián? ¡No puede ser! Sí, sí, que puede ser. No sabes dónde se pueden esconder estos pibes. Sí, en el sótano, lo voy a buscar.
No, 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 deja que mejor voy yo. ¿Dónde están las llaves? Vení acá. ¡No, no están! Dale, dale, pensá cómo hacemos para salir de acá ahora. Yo no voy a buscar. No, porque se supone que yo ahora estoy en el colegio. Y a la hora de la salida se van a ayudar. Tampoco, ¿no entendés que mentí? Dije que estaba en la casa de un amigo haciendo la tarea. ¿Por qué vos no me haces caso? Yo te dije que no lo tenés que hacer más para mi ángel. Mirá lo que te pasa. Pero dejate de pavadas, querés, y pensá cómo hacemos para salir de acá. Muy fácil, sacamos la llave de la reja y ya listo. Pero no ves que no puedo. Déjame. ¿Pero cómo hacemos para sacar la llave de ahí? ¿Así? No, nene, se te va a pudrir la mano. ¿Vos querés la llave? Entonces sacala vos. No, 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 deja, deja. Seguilo haciendo vos, que lo estás haciendo perfecto. Vos callate, nena, que yo quiero ver lo que me trajeron. Vení, Nati, tu regalo debe ser más lindo. Te va a encantar. ¿Y cuánto lo trae Chanchito y el lobo? ¿Por qué lo dejas? Porque ya lo leí un montón de veces. Además, los chanchitos no me gustan. Bueno, vení, vení, que creo que Elsa te estaba buscando. Y esto es para ustedes, chicos. ¡Golosinas! Bueno, no, vale. Bueno, yo las reparto. Vale. No, yo no bien. Las voy a repartir. Se encontró con sus amigos. Perfecto. Se olvidó de nosotros. Bueno, para eso las reparto. ¿Qué miras? A ver si viene Sebastián, no está por ningún lado. Ah, creí que esperabas a Santiago. Si espero, no te preocupes, ¿eh? Parece que se divierte más con los ricachones que con nosotros. Ya casi la tengo. Haz tu último esfuerzo. ¡Listo! Ahora voy a pensar. ¡No, pero espera! ¡Pero vos me dijiste otra cosa! ¡Pero mira, se va a enojar mi ángel! ¿Vos sos Sebastián? Sí. ¿Y vos quién sos? Yo soy Santiago, te vine a buscar. Por eso te preguntaba. Inés no pudo ser. ¿Por qué no? Porque no estaba. Se fue con un chico en una moto. Yo la vi irse. Y acaba de volver. Entonces no entiendo. ¿Quién me está haciendo todo esto? ¿Dónde está, mamá? No sé. Qué raro que no vino. ¿Qué le habrá pasado? El enano ricachón lo encerró dentro del sótano y yo lo rescaté. Aplausos a mí, por favor. ¿Y Diego? Está en su cuarto. O sea que dejaste plantados a Luisana y a Cristian. Uy, sí, me olvidé. No, qué bajón. Prepare la vela para el entierro, ustedes, ¿sí? Ay, chicos, perdón que no los pude ir a buscar. Lo que pasa es que yo tengo... ¡Luisana! ¡Abuelo! ¡Hola, abuelo! ¡Te reentrañé! Y yo a ustedes, yo también a ustedes, pero qué alegría que estén acá. ¡Qué maravilla! Una cosa,
¿Ustedes no han notado nada raro acá? ¡Qué copado! ¡Parece la casita de los cuentos! ¿Viste? Te repasaste, abue. ¡Hola, chicos! Ella es la responsable de todo. Bauti, ¿para vos Luisana y Santiago se pusieron de novios? No sé. ¿Por qué no le preguntas vos? Yo, porque yo a mí no me interesa. ¿Estás segura? Ay, más vale. Tenemos que hacer para ayudarla, lo haría. Bueno, yo sé que hay algo que a Inés le gustaría mucho y que va a hacer que se olvide de todo. ¿Qué cosa? Perdón. Me olvidé el pegamento. Inés, hoy vamos al cine. ¿Querés venir? Bueno. Dale, a mí me encantaría. ¿Dónde está Inés? Se fue al cine. ¿Y Agustín? En el baño. ¿Y Mariano? Me parece que salió mal. Señora, yo puedo guardar un poco para cuando vuelvan. No, de ninguna manera. El que no está sentado a la mesa no come. Sirve de una vez. ¿Y eso qué es? ¿Eso es una comida especial? ¿Hay algún problema? Sí, que yo no quiero comer eso. Vos tenés una dieta especial, mi amor. Milanesas con papas fritas, orden de tu madre. ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Por qué ella come algo rico y nosotros esta porquería? Es receta asesorada personalmente. Y el que tenga alguna queja, le habla a su padre a Cuba. Perdón, chicos, yo no puedo hacer nada. ¡Sí que podés! ¡Tráeme mi milanesa con papas fritas! ¡No puede tratarnos así! Eso que ustedes se salvaron de varias, eso está insoportable. ¡Y yo no me la aguanto más! ¡Yo menos! Y voy a hacer lo que ella dijo. Voy a llamar a mi papá. ¡No! ¿No te puedes imaginar la cara de esos mocosos cuando vieron semejante guiso? ¡Bien, Elsa! ¡Bien! Ahora vas a ver, ¿sabes lo que van a hacer? Van a ir, van a llamar a Juan. Ay, pero no tenés un poco de miedo que Juan se enoje porque no podés controlarlos. No, no, tú me vas a dar miedo. Deja que llamen, que se quejen. ¿Sabes lo que voy a hacer yo después? Voy a agarrar el teléfono, voy a llamar a Juan y te voy a decir: no puedo con tus hijos, Juan. ¿Sabes lo que va a hacer él entonces? Te va a llamar y te va a decir: hola, ven rápido a Cuba a acompañarme. Ay, sí. ¿Y sabes lo que voy a hacer yo entonces? No. Voy a decirle: casémonos. ¡En Cuba! Ay, en Cuba, en donde sea. Esa no es importante. ¿Sabes lo que es importante? Que es hora de que Juan sea mi marido. Pero, ¿llamaste a papá? No, pero justo iba a pedirle el número de teléfono a Pía. Y escuché algo peor. ¿Qué? ¿Ustedes quieren que Pía sea nuestra mamá? No. Bueno, entonces tenemos que hacer algo urgente.